jugar. Equipazo tengo hoy, Dios mío. ¡Vino Barbie Franco! ¡Dios la total! Hoy nos vamos a divertir. ¡Vino además Monchi Balestra! ¡Bienvenido, Monchi! ¡Qué alegría tenerte por acá! ¡Qué placer! Y está Carlitos Casena, mi amigo. ¡Bienvenido, Carlitos! ¡Qué buena onda! Y está Marcelo con nosotros. ¡Bienvenido, Marcelo! Bueno, nos vamos a divertir. Lo decreto esto. ¿Sabés de historia y geografía, me pregunto? Un montón. Un montón, bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con el montón, entonces. Dale, preparada, lista. Ahora, ¿en qué año cayó el muro de Berlín? ¿1989 o 1999? 89. Correcto. Sí. ¿Cuántos estados integrados forman parte de los Estados Unidos? ¿50 o 55? ¿55? ¡50! Oh. ¿Cómo se llamaba el militar cartaginés que cruzó los Alpes con un ejército de 80 elefantes? ¿Aníbal o Alejandro Magno? ¡Aníbal! ¡Eso! Ajá. ¿Cuál es el río más largo de Europa, el Volga o el Danubio? ¿El Danubio? ¡Volga! Oh. ¿En qué año se reformó por última vez la Constitución Argentina? ¿1978 o 1994? ¿78? ¿94? ¿Cuál es el océano más grande del mundo, el Pacífico o el Atlántico? El Pacífico. Correcto. Bien. ¿En qué año se produjo la Guerra de las Malvinas? ¿1980 o 1982? 82. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo se llama la capital de Honduras? ¿Managua o Tegucigalpa? La de Honduras. Honduras. Managua. Exacto. Correcto. ¿Cuáles fueron las dos ciudades japonesas destruidas por las bombas atómicas arrojadas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Yokohama y Osaka o Hiroshima y Nagasaki? La segunda. Sí. Eso, muy bien. ¿Dónde se encuentran las ruinas jesuíticas de San Ignacio? ¿En Corrientes o Emisiones? ¡Corrientes! ¡Emisiones! ¡Ay, es difícil! ¡Es difícil ser primera! ¡Es difícil! ¡Primera con historia y geografía! ¡Una maldad! No, ¿cuántas fueron diciembre. Entonces? ¡Seis! Bueno, ¡aprobaste! ¿Sí? ¡Con seis se aprueba! ¡Muy bien! Claro. ¡Rotación que llega Monchi en su primera vez aquí en Mamushka! ¡Qué nervios! ¡Vamos, Monchi! ¡Vamos, dicho puedo! Vamos, ¡preparado! Puedo. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿en qué ciudad de Suiza nació el tenista Roger Federer? ¿En Zurich o en Basilea? No, en Zurich, seguro. En Basilea. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba la nave capitana de la expedición comandada por Cristóbal Colón en 1492? ¿La Santa María o la Santa Bárbara? Santa María, 100%. ¡Correcto! ¡Vamos! ¿En qué año se terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿1950 o 1945? ¿45? Correcto. Dale, ¿cuál era el apellido de los hermanos a los cuales se les atribuye la invención del avión? ¿Johnson o Wright? ¡All right! ¡Eso! ¿Cuántos siglos duró la invasión árabe a España? ¿Dos o siete? No, un montón. Siete. Por ¡eso! ¿Cuál es el segundo país con mayor población del mundo detrás de China, la India o Estados Unidos? La India. ¡Eso! ¿Dónde se encuentra el desierto de Sahara? ¿En Asia o en África? No, en África. ¡Claro! Lindo. ¿Cómo se llamaba el general español que ganó la guerra civil y gobernó dictatorialmente el país durante 40 años? ¿Francisco Franco. Goya o Franco? ¡Franco! Muy bien. Franco. ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo, el inglés o el chino mandarín? ¡Chino mandarín! ¡Correcto! ¿Y cuál era la capital del imperio inca, Chichen Itza o Cusco? ¡Cusco! ¡Eso! ¿Puede correr? No. Correr si quiere dar muchas vueltas. ¿Cuántas fueron? 9. Excelente. Pasó al frente. Muy bien. Casi puntaje perfecto, ¿eh? Casi. Rotación. Vamos. Que llega el Carlitos Casada. Buena. Carlitos. Bueno, vamos, ¿eh? ¿Preparado? Las reglas sabía todas. Es verdad. Te veía festejar, por sí, está sí. muy fácil. Vamos, que estás también. Preparado. Listo. Dale. Ahora, ¿sobre qué océano está ubicada Zanzíbar, la isla donde nació Freddie Mercury? ¿En el Índico o en el Pacífico? En el Pacífico. En el Índico. ¿Cómo se llamó la guerra encabezada por Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay? ¿Triple Alianza o Guaraní? Triple Alianza. Correcto. Sí. ¿En qué ciudad alemana estaba ubicado el búnker donde presuntamente se suicidó Hitler junto a su amante Eva Braun? ¿Berlín o Múnich? En Múnich. En Berlín. Bye. ¿En qué año llegó el primer hombre a la luna? ¿1963 o 1969? 69. Correcto. Sí, ¿cómo se llama el estrecho que separa España de Marruecos en el norte de África? ¿Mediterráneo o Gibraltar? Gibraltar. Correcto. ¿En qué ciudad del estado de Texas fue asesinado el expresidente John F. Kennedy en 1963? ¿Houston o Dallas? Dallas. Correcto. ¿Entre qué países se encuentra el monte Everest, el pico más alto del planeta? ¿China y Nepal o Nepal e India? ¡China y Nepal! ¡Eso! ¿En qué antiguo territorio europeo nació el conquistador Alejandro Magno? ¿Esparta o Macedonia? ¡Esparta! ¡Macedonia! ¿Cuál es el último estado que se sumó a los Estados Unidos y lleva el número 50? ¿Alaska o Hawái? Alaska. Hawái fue. Hawaii. ¿Cuál de todos los políticos de la UCR llegó antes a la presidencia de la nación? ¿Fue Irigoyen o fue Marcelo T. Alvear? ¡Irigoyen! ¡Correcto! ¡Bárbaro! ¡Muy bien! ¿Y cuántas fueron? ¡6 aciertos! Muy poquito, pero algunas me gustó contestarlas bien. Vale, también. Como que te tranquiliza. Rotación que llega Marcelo.
Hola, Marcelo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿De dónde sos? Contame. De Quilmes. De Quilmes. ¿Y a qué te dedicas? Docente, maestro de primaria. Tenemos un maestro, chicos. Atención. El nivel está alto y lo tenemos al maestro Marcelo. Es obvio. Muy bien, Marcelo. Vamos entonces con todo. ¿Preparado? ¿Listo? Ahora, ¿cómo se llamaba el general británico de origen noble que derrotó a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo? ¿El duque de Wellington o el conde de Olleros? Wellington. Eso, muy bien. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¿1930 o 1939? 39. Correcto. ¿En qué continente queda el mar Báltico? ¿En Europa o en Oceanía? En Europa. Eso. ¿Cómo murió el general romano Julio César? ¿Ahorcado o apuñalado? Apuñalado. Sí. Claro. ¿Quién escribió el libro El Príncipe, considerado un manual de doctrina política para gobernantes? ¿Platón o Maquiavelo? Correcto. Ese. ¿Cuál es la capital de Israel? ¿Tel Aviv o Jerusalén? Jerusalén. Correcto. ¿Quién fue la última reina de Egipto de la dinastía ptolomeica? ¿Cleopatra VII o Nefertiti? Cleopatra. Correcto. Bien. ¿Cuál fue el rey de Francia que murió decapitado en la guillotina junto a su esposa María Antonieta? ¿Fue Luis XV o fue Luis XVI? Luis XV. ¡Ay, fue Luis XVI! ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? ¿1989 o 1991? 89. En el 91. 92. ¿Y de qué país son originarios los All Blacks, el temible seleccionado de rugby? ¿Sudáfrica o Nueva Zelanda? Nueva Zelanda. ¡Correcto! ¡Muy bien, Marcelo! ¿Cuántas fueron? 8. ¡Ay, no alcanzó! ¡Ganó Monchi los 5 segundos! ¡Muy bien, Monchi! Y nos vamos al próximo juego con presentación. Luz, cámara, acción. Muy bien, estamos listos para ver viejos programas de nuestra juventud, de nuestra infancia y a prestarle atención a los detalles, que las preguntas van a tener que ver con los detalles, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Acción! Nunca me encontraré aquí. Nunca me... Bien, ahora terminar con mi tejido. Cuando no es una cosa, es la otra. ¡Qué velocidad! ¿De qué color es el pantalón que se...? A ver, Barbie. ¿El pantalón de...? ¡Sí! Yo tuve que detenerme porque vos tocaste. A ver, ¿de qué color decís? ¿Verde? Sí. ¿Blanco y rojo? ¡Correcto, Barbie! El pantalón que tejió el gato. Que tejió a sí mismo, ¿no? ¿Qué muebles hay en la...? A ver, ¡pero qué rapidez! ¿Cómo está hoy? ¿En él? ¿Qué muebles hay en...? Un sillón. ¿Un sillón? ¿Cómo se dice? Un ratonero, ¿cómo se llama? Para apoyar las patas. Sí, excelente, Barbie, muy bien. Miren, ahí está. Espectacular, muy bien. Seguimos. ¿Cómo se llamaban los personajes? Silvestre y Tweety. Tweety, está bien, acá le pusieron violín, pero era Tweety. Era Tweety, correcto, Marcelo. ¿Y cuál era la típica frase de Tweety? ¡Ay, sí! ¡Ay, pará! ¡Lo reveía! ¡Ay, se lo veo! He visto un lindo gatito. Y no es exactamente he visto. Creo que he visto un lindo gatito. No, tampoco. A ver. Me parece que he visto un lindo gatito. Esa era la frase literal. Muy bien. Bueno, por ahí. Un detalle, Mariana. Son muy exigentes en esta pregunta. Muy exigentes. Vamos entonces con la próxima acción. Algo se nos tiene que ocurrir para que este demuestre que no tiene miedo. Ya sé. ¿Qué? A que no te animás a andar solo por toda la colonia, con una linterna. ¿Por toda la colonia? Claro que me animo. Bueno, pero ahí no termina todo. Después tenés que ir a la cocina y traer una botella de jugo. ¿A la cocina? Es re oscuro. ¡Calenchu! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! Es una pavada. Bueno, dale. Anda. Paren. ¿Arrugaste? Sí. No. Si yo lo hago, ¿qué gano? 5 fichitas para los jueguitos. ¿5? ¡Buenísimo!
Me gustó el calenchu, ¿eh? Calenchu. Sí. Estos chicos que ya deben ser señores con barba y bigote, ¿no? Sí, claro. Vamos con la primera pregunta. A ver, ¿de qué color son las camas? Ajá. A ver, Barbie. ¿Las camas? Sí. ¿Verdes? No son verdes. No son. Mochi. Azules. ¡Correcto! Ahí está, muy bien. Seguimos. ¿Qué prenda de vestir tienen puesta? A ver. Pijamas. Pijamas, dijo. Y eran los chicos que tenía puesto. A ver. Sí, claro. Pijamas, correcto. Muy bien, Carlos. ¿Cuál es el premio que le dan si cumple? A ver. Cinco fichitas. Cinco fichitas. Sí. Muy bien, Marcelo. Excelente. ¿Cómo se llamaba este programa? Carlitos. ¿Cebollitas? No era Cebollitas. No. A ver. Si no era Cebollitas, Marcelo. ¿Amigobios era? ¡Correcto, Marcelo! Muy bien, ¿eh? ¿Y quién cantaba la canción de apertura de este programa? Uy, qué difícil. Carlitos la saca. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué sé yo? Claro. Pensé que era fácil no sé, esa canción. Pensé que la ibas a cantar en tu propio... Marcelo Marcote, no sé. Marcelo Marcote. A la una, a las dos... Era Nicole Neumann. No. ¡Me estás jodiendo! No. ¡Esto! ¡Nicole Neumann! Vamos a la próxima escena. ¡Acción! De culto. Sí, total. Este es un folleto del doctor. ¿A quién saludas? A mi hermano Brandon. ¡Oh, qué lindo! Pero ve con quién está Steve Sanders. ¿Quién es? Mi ex. No quiere entender que lo nuestro se hace a veo. Allá está mi hermana. Está hablando con Kelly Taylor. ¿La rubia? Sí. ¿Es una lindura? Sí, es mi exnovia. ¿Y qué pasó? ¿La corté? Voy con la primera pregunta. ¿Cómo está vestida Kelly la rubia? A ver. Decime, Barbie. De verde. ¡No! ¡De verde! ¡Momento! Pero ya se le había apagado la luz. Dijo... ¡Tramposo! Está bien, él está igual de estricto de producción. Está bien. Pero dijo verde, es correcto, pero no te lo puedo mostrar ahora porque tiene que ver con la próxima pregunta. Pero es verde, es correcto. ¿Cómo dice que se llama su exnovio? ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Te agarré, Barbie! ¿Cómo se llamaba? Se apaga Barbie. Y a ver, ¿cómo se llamaba el exnovio? ¡Brandon! No era Brandon. Dice, ese es... A la una, Fulano. A las dos... ¡Jamie! Me gustó el tono. No era ese. No, era Steve Sanders. Pero ve con quién está Steve Sanders. ¿Quién es? Mi ex. Vamos, ella Steve. Dice, es Steve Sanders. Ahí está. ¿Cuántas amigas mujeres? A ver... ¿Barbie? Cinco. ¡Excelente, Barbie! Very good. Mira, bien, Barbie. Muy bien, y eso que no terminé de hacer la pregunta. ¿Cómo se llamaban los hermanos protagonistas de la serie? A ver, uno ya lo nombraron recién. Sí. ¿El otro? A ver. Es Brandon y Kelly, ¿puede ser? No, Brandon está bien, pero me falta la mujer. Kelly era la rubia. Claro. Era la morocha, ¿se acuerdan? La hermana. Brandon y... Brenda, Brandon y Brenda. Original de los padres, ¿eh? Sí, muy original. ¿A qué programa pertenece este... Marcelo? Beverly Hills 90210. Correcto. Exacto. Muy bien, Marcelo. Próxima escena, acción. Ponme acá. No podemos. No, yo te voy a enseñar cómo sí podemos. Uy, ¿quién es ese? Mi hijo. Es mi hijo. Saludalo, señores, son los dueños de casa. No, bueno, tómenselas, por favor. Sí, cómo no. ¿Dónde vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué voy a tomar? El buque. El buque. Barco. Vamos a viajar en barco. No, llama a la policía, Manolo. No, a la policía no. A la policía no le tenés miedo, porque sos un delincuente. ¿Qué pasa? Que los señores son los dueños de casa, nos quieren echar. ¿Pero qué? ¿Hay más gente escondida allá? Papi, yo la conozco. Ajá, ¿qué? ¿La morocha es amiga tuya? Sí, yo lo dejé entrar, papá. Pero, ¿cómo no avisaste, nene? Mirá el papelón que me haces hacer. ¡Guau! ¡Qué actores! Vamos con la primera. A ver, ¿cómo es el vestido de Mike, amigo Arena? A ver. Mamá. Carlitos. Un vestidito azul.
Sí, pero tiene algo más, un detalle, ¿qué era? Celestito con flores. Exacto, era celestito con flores. Viste que la producción, te dije que la producción era exigente, Carlito. Ahí está, celestito con flores. Qué bravo. ¿Qué utensilio culinario? A ver, ¿qué tiene? Es polémico, pero va, yo lo vi como un pela, como un pizzapapas y una chita. Pero no sé cómo se llama. Sí, pero se usa para algo, tiene un nombre. Claro. A ver, Marcelo. Es el pizzapapa, ¿no? Es, no, no exactamente. No, no exactamente, no. A ver, Carlitos. A ver, Monchi. Para hacer la milanesa. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Milanesero. Pero está bien, es el martillo para darle a la milanesa. ¿Y quién ganó? Un martillo. El martillo carne. El claro, ahí está, es el martillo para darle a la milanesa. Barbie está indignada. No es lo mismo que pizza papa. Pizza papa tiene de distinto. Es diferente. Pero con eso también se pisa la papa. Es más, no, es para tiernizarla, claro. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuántos personajes tienen sombrero? ¿Tienen sombrero? Sí. Dígalo. ¡Dale, que se apagó! Se apagó. Dijo dos. Dijo dos. A ver. Sí, son dos. Correcto, son dos. Muy bien. ¿Cuántos actores y actrices aparecen en total en la escena? A ver. Siete. ¿Sabés qué, no? No son siete. No son siete. Pero uno, siete. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver, Barbie. Ocho. Correcto, eran porque entró Mariana Martínez al final. Le faltó el destino. Entra Muriel Santana. ¿Y cómo se llamó este programa? Ni idea. ¿Barbie? A riesgo. A ver. ¿Grande Pa? Me parece que no. No era Grande Pa. A ver. Dedujo que no. A ver. Algo de los ovnis, era como algo. Ah, sí, que venían los alienígenas. ¿Cómo era? Mi vecino es una. Mi vecino es un marciano. No, no, pero es verdad que hay algo. Sí. A ver, a la una, a las dos. Una familia especial. Ah, una familia especial. Estaba cerca. Algo, concepto, algo especial el había. Lo sabía. Vamos entonces a saber quién es el ganador. ¿Quién ganó? Barbie. ¡Barbie! Muy bien, Barbie, que estuvo rapidísima. Excelente, 5 segundos para ella y nos vamos al próximo juego con presentación. Preguntas y respuestas. Muy importante este juego, así que atención en casa también. Preparada Barbie, que es la primera. ¿Lista? Ahora, sí. A ver. ¿Cuál de estos expresidentes argentinos no culminó su mandato presidencial? ¿Carlos Pellegrini o Arturo Frondizi? El segundo. Arturo Frondizi, correcto. Sí, ¿cuál es la capital de Irak? ¿Teherán o Bagdad? Bagdad. Correcto. Sí. La llamada Guerra Fría es un enfrentamiento que se originó tras finalizar. ¿Qué guerra mundial? ¿La primera o la segunda? La segunda. Correcto. ¿De qué equipo de fútbol es técnico Pep Guardiola? ¿Del Manchester City o del Inter de Milán? El primero. Manchester City, correcto. ¡Ah! ¿Qué variedad de flores pintó Vincent Van Gogh en una de sus obras más famosas? ¿Girasoles? ¿Calas o girasoles? Correcto. Sí. ¿En qué océano se hundió el Titanic? ¿En el Atlántico o en el Pacífico? Atlántico. Correcto. ¿Qué premio recibían los ganadores de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia? ¿El dije de oro o la corona de olivo? Supongo la corona de olivo. Muy bien. ¿Quién protagonizó el filme El Perfecto Asesino cuando tenía 11 años? ¿Drew Barrymore o Natalie Portman? Natalie. Eso, muy bien. ¿Qué organismo produce la sustancia con la que se creó la vacuna de la penicilina? ¿El hongo o el molusco? Hongo. Bien. ¿Cómo se llama la doctrina que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de su vida? ¿Hedonismo o racionalismo? El primero. ¡Hedonismo, correcto! Sí. ¿Cuál es el segundo nombre de la actriz Natalia Oreiro? ¿Lucía o Marisa? Ay, no. Marisa. ¡Ay! ¿Cuántas disciplinas deportivas conforman un decatlón? ¿8 o 10? Diez. 10, correcto. Bien. ¿Cuál es el país más grande de América Central? ¿Nicaragua o El Salvador? Nicaragua. ¡Correcto! Bien. ¿Qué medio de transporte se asocia con la ciudad de Venecia? ¿Tranvías góndolas o góndolas? Sí. ¡Vamos! ¿Quién canta el tema No hay nadie más? ¿Dana Paola o Sebastián Yatra? 3, 2. Yatra. 1. ¡Eso! ¡Puntaje! ¡Joda! Todo, sos todo, Ari. El año de derecho. Puntaje perfecto por el año de derecho que estudiaste. Ahí va. Grosa, Barbie, ¿eh? Muy bien. Rotación que llega a Monchi. Te digo que no tenemos muchos puntajes perfectos en este juego, Barbie, ¿eh? Muy bien. No. Muy bien. Monchi, preparado, sí, la vara está altísima, ¿eh? Sí, te digo, no, que quedó muy exigente está la cuestión. Pero no importa, preparado, ¿listo? Vamos. Ahora vamos. ¿Cuál es el primer nombre del futbolista brasileño apodado Pelé? ¿Luis o Edson? Edson. Sí. Correcto. ¿Qué ciudad de Estados Unidos está considerada la cuna del blues y el jazz? ¿San Francisco o New Orleans? New Orleans. Sí. Correcto. ¿Qué es
una gramínea? ¿Una planta o una fruta? La planta. ¡Eso! Yes. En un triángulo rectángulo, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo recto? ¿El cateto o la hipotenusa? Hipotenusa. ¡Eso! Ajá. ¿Cuál es el lago argentino con mayor superficie? ¿El lago Trafalgar o el lago argentino? ¿Argentino? ¡Correcto! ¿Los herederos del trono de Alejandro Magno fueron los diádocos o los gónatas? Gónatas. Eran los diádocos. ¿Cuántos hijos tiene el conductor Nicolás Repetto? ¿Tiene 4 o 5? Uy, y capaz que 5, a esta altura. ¡Sí, correcto! ¿En qué país originó el género musical conocido como bachata? ¿En Cuba o en la República Dominicana? Dominicana. ¡Muy bien! ¿Cómo se llama el film en el que una joven soldadora sueña con ser bailarina y entrar a una escuela de ballet? ¿Fama o Flashdance? Flashdance. ¡Eso! ¿Qué es un rape? ¿Un pez o una comida? Y capaz que sea un pez, ¿eh? Es un pez. ¿Sabes que sí? Muy bien, ¿cuál es el nombre del periodista que instaló la frase "seguime, chango, seguime"? ¿Fabio Serpa o José de Ser? No, Fabio Serpa. No. Era José de Ser. ¿A cuál de estos artistas se lo considera uno de los fundadores del estilo impresionista? ¿Claude Monet o Pablo Picasso? ¿Picasso? Era Monet. Mirá. ¿Quién fue la protagonista femenina de la telenovela Yago, Pasión Morena? ¿Yanela Neira o Janet Rodríguez? ¿Yanela Neira? 5. ¡Eso! ¿El duodeno es la primera parte del intestino delgado o del hígado? 10. No, intestino delgado, era claramente, del Mariana. Intestino, sí. ¿Cuántas fueron? 10 así. Bueno, muy bien. Está muy bien. Lo que pasa es que está iluminada, Barbie. Excelente. Rotación que llega Carlitos. Vamos, Carlitos. Me gusta cómo se traslada. Muy bien. ¿Estamos listos? Sí, vamos por el puntaje perfecto. No puedo decir no. No. Listo ahora. ¿En qué país se encuentra la antigua Basílica de Santa Sofía? ¿En Turquía o en España? España. En Turquía. ¿Cómo se denominan las columnas verticales de la tabla periódica? ¿Periodos o grupos? Periodos. Grupos. Está todo mal. ¿Un adobe se emplea para la construcción o para la botánica? Un adobe para la construcción. ¡Correcto! ¿Dónde nació el cantante Daddy Yankee? ¿En Colombia o en Puerto Rico? Puerto Rico. ¡Correcto! Yes. ¿Cuál de las siguientes palabras es un sustantivo? ¿Camina o campana? Campana. Eso, muy bien. Bien. Ay, qué susto. ¿Yocasta es un satélite natural de Júpiter o de Marte? De Marte. Era de Júpiter. ¿Cómo se llamaba el personaje de Osvaldo Laporte en la telenovela Más allá del horizonte? ¿Uriel o Catriel? Catriel. Eso. ¿En qué ciudad de Estados Unidos falleció el músico Kurt Cobain? ¿En Seattle o en California? En Seattle, ¿no? Muy bien. ¿Qué novela pertenece al escritor Manuel Mujica Lainez? ¿Los fantasmas o Bomarzo? Los fantasmas. Era Bomarzo. La fobia a las personas jóvenes se denomina dipsofobia o efebitofobia. No sabía que existía esa fobia. ¡Qué horror! No sé. Efebito. Efebitofobia, correcto. ¿Qué es una capibara? ¿Un roedor o una bebida alcohólica? Pero qué difícil lo que me tocó, un roedor. ¿Qué sé yo? Sí. ¿A qué altura mínima de la superficie que se desea proteger debe instalarse un pararrayos? ¿A 2 metros o a 5 metros? A 5 metros. Era 2 metros. ¿Cómo se llama el condimento característico del goulash? ¿Mostaza en granos o paprika? Claro. ¡Eso! ¿Cuál de estos no es un deporte olímpico? ¿El pádel o el ciclismo? 5. El pádel. ¡Eso! 4, ¡muy bien! 3, 2, ¿quién canta el tema caliente? 1, ¿Jimena Barón o Lali? ¡Lali Espósito! Ya se acabó el tiempo, Eva, y quedó fuera esa. ¿Cuántas fueron? 9. Te fue bárbaro, pero bueno. ¡Qué difícil lo que me tocó! ¡Muy difícil! ¡Fobia a los jóvenes! ¡No sabía! O sea, yo no sé lo que me tocó. ¡Horrible, pobrecito! ¡Vamos! ¡Rotación, Marcelo! Bueno, Marcelo, está difícil la, está la mano. Difícil. Pero bueno, nada es imposible. Tú puedes, claro. ¿Preparado, listo? Ahora. ¿Sajonia es un estado federado de Alemania o de Portugal? Portugal. No. Alemania. ¿Qué actor protagonizó el ciclo La Marca del Deseo? ¿Raúl Taibo o Gerardo Romano? Gerardo Romano. Muy bien. ¿Con qué letra se representa al 10 en números romanos? La X. La X, correcto. Bien. ¿Qué animal despide sangre en sus ojos cuando se siente amenazado? ¿La liebre ibérica o el lagarto cornudo? El lagarto. Es el lagarto. Dios. ¿En qué ciudad de Italia se originó el vermut? ¿En Turín o en Parma? En Turín. Claro. Muy bien. ¿Cuál de estos científicos no es astrónomo? ¿William Osler o Johannes Kepler? Osler. Muy bien. En la mitología griega, ¿qué vínculo familiar tenía Cronos con Urano? ¿Era hijo o era padre? El padre. Era el hijo. ¿Cuál de estos desiertos no se encuentra en América del Sur? ¿Gobi o Atacama? Gobi. Bien. Esa. ¿Quién escribió la novela El Farmer? ¿Humberto Eco o Andrés Rivera? Andrés Rivera. Correcto. Bien.
¿Cuántos hijos tiene la China Suárez con Benjamín Vicuña? ¿Dos o tres? Dos. Muy bien. ¿Qué nombre recibe la fobia al sexo? ¿Cromofobia o erotofobia? Cromofobia. No, era erotofobia. La disonancia que produce la combinación inarmónica de sonidos en una frase o palabra es la cacofonía o la eufonía. Eufonía. ¡Ay! Era cacofonía. ¿En qué año se casaron Diego Maradona y Claudia Villafañe? ¿1989 o 1992? En el 89. Eso, ajá, muy bien. ¿Cómo se dice brazo en inglés? ¿Arm o leg? Cinco. Leg. ¿Cuál? ¡Ay, era ARM! ¿A qué banda pertenece el disco Río? ¡Ajá! ¿O Durán Durán? Durán Durán. ¡Ay, no entró esa última! ¿Cuántas fueron? ¡Nueve! Muy bien, también. Pero, señoras y señores, con puntaje perfecto, los 10 segundos se los lleva Barbie Franco. ¡Muy bien, va! ¡Muy bien, excelente! Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. ¡No te vayas! Viví el verano en Simmons. 40% menos en colchones, somieres y almohadas Simmons. Envíos bonificados y 18 cuotas sin interés con ahora 12. Simmons, descansa en primera clase. Mira. Simmons, descansa en primera clase. Listos para el silabeando. Ay, sí. Barbie, te quiero ver. Vos arrancás, vas a arrancar con la sílaba pa, te va a adivinar Carlitos, que es tu pareja. Bueno. Y esta es la canción. ¡Vamos! Vale. ¡Con pa! A ver. A ver. Pa, 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 pa. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Esta pareja se complementa bien, ¿eh? Vamos con tres. Dale. Muy bien. A ver. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra. Ya está. Tra, 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 tra. Muy fácil. Y cantando así. ¿Cómo se llamaba? Hilarieiro. No. Hilari. Hilari, hilari. ¡Eso! Muy bien. Hilario. 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 Hilario Ascasubi. Bien. Vamos con la próxima, que es con sí. ¿Qué es eso? Y ahora la vas a escuchar y te vas a ver que la conoces. Ah. Con sí. Sí. A ver. A ver. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 la vecinita, no la tenía, no la, no la tenía. Ahora me confundo con la letra. Bueno, vamos a ir con esta, esta sílaba. No la conocía. Es Goz, con Goz, con Goz. ¿Goz? A ver, Goz. Goz. A ver. Goz, Goz. ¡Ay, Goz! Goz, 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 cuatro, tres, dos, uno. ¡No me sale! ¡No, no me sale! ¡Por lo que yo te quiero! La de Rodríguez. No tengo muy el nombre de los cuartetos. Claro, acá. La canción. ¿Igual, igual estoy haciendo mal? Es pero muy lindo verte hacerlo. Más que, más no, que escucharte. No, maravilloso. Es muy lindo cómo lo haces. Hermoso. Claro. ¿Lo has dado muy mal? No, 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 estás muy bien. Vale, vamos, con clú. Con clú. Re fácil. A ver. A ver. Tanqui. Clu, 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 ¡Clu! Te digo, no sé cómo no la sacó con el AA. Con ese lo tenía que sacar, realmente. Increíble que lo sacaste con el AA. Lo que también me dispersa mucho es que pones un acorio como si fuera un acorio que tengo que reconocer. ¡Sí! ¡Ay, no, boliche! Es que es el acorio de Macarena. Estás re out, Carlito. Te lo pido, por favor. Pero el acorio de Macarena es un trencito. Es como tres. Rotación, por favor, que le toca a Monchi.
Lo diste todo, Barbie. Muy bien, estuviste con Coro incluida, todo. Marcelo. Muy bien, todo desinfectado. Ahora, hemos dejado a Barbie, dejaste una expectativa que sí, yo, claro, no sé. Imagínate, claro. Marcelo, estamos fritos. No importa, vamos a tratar de meterle melodía, Marcelo. Vamos, con cla. Vamos con esta, ¿eh? A ver. Disculpame, Marcelo. No, esperá que vaya yo. Tri, 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 la de mi novia, Pablito Ruiz. Sí, ¿cómo se llama? Tri, 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 tri. Lo dice la letra, lo dice la letra. Tri, 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 tri. Cuatro. Ella me ha besado. Oh, mamá. Ella me ha besado. ¡Eso! ¡Oh, mamá! ¡Ella me ha besado! Muy bien. Los nombres de las canciones están en la letra. Con esto nos retiramos. Ay, pero esta te va a salir divina, con son. Mirá, con esta te va a salir. Al artista, vos que me estás mirando, perdóname. Perdóname por lo que voy a hacer ahora. So, 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 no lo sacó. Y ahora a ver, vamos con esta, con Gus. La última, a ver esta. A ver. Esta. Gus, Gus, su, Gus. Eso es un caramelo. Gus, Gus, Gus. Es del Lipi. Ah, totalmente. Ay, ¿Partusa? Gus, 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 Gus. Gus, 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 Dos, uno, tiempo. Ay, qué lindo que es. No la conozco. No la conozco. Yo te digo, Monchi, cuando vos te veas. Hice lo que puedo, hice lo que puedo. Lo dejaste todo, Monchi, lo dejaste todo. Lo hice por mis hijos. Sí, muy bien. Vamos a ver si después, cuando le toca a Marcelo, les va un poquito mejor. ¿Eh? Muy bien. Rotación, excelente, Monchi. Ya te vas a ver, Monchi. Vamos a ver, Carlitos. Wow, Carlitos canta. Imagínate, si hay algo que tiene. Sí, pero no con las sílabas que me digan ustedes. Yo canto con las sílabas. Pará, Carlitos, mete coño también. A ver si era tan fácil como dicen. Contra. Contra. Contra, esto te va a encantar. Mete coño. Tra, tra, mira. Tra. A ver. Tra, 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 ¡Libre! ¡Muy bien! ¡Libre! ¡De Nino Bravo! ¡Excelente! ¡Yo soy libre! ¡Muy bien! ¡Como el mar! Me encantó como la cantaste. Me encanta, además. ¡Cle! ¡Vamos con Cle! ¿Ok? ¡Cle! ¡Cle! Gle
corazón. Cuatro. ¿Cómo se llama la canción? Dos. No tiene, no tiene letra esto. Sí, ¿y qué dice? En la isla del sol. Muy difícil. No, no le salió la. No, pero la canción salió perfecta. Lo que pasa es que no se acordaba el nombre, claro, era difícil. A ver, vamos con Pi. Vamos con Pi. Acá. Muy bien, a ver. Odio esta canción. Excelente. ¿Cómo olvidarla? ¡Qué lindo! ¿Cómo olvidarla? Escúchame, esta última te va a salir increíble. Con su. Con su. ¿Pero qué dónde se van? ¿Qué décadas? ¿Qué décadas? Ah, sí, acá es. La pose. Me gusta la pose. Esta es difícil. ¿Y cómo se llama? El auto rojo. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡La sacó! ¡Excelente! ¿La sacaste? ¡La sacó! ¡Es una genia! ¡Muy bien! ¡La sacó! ¡Excelente! Esta pareja, la verdad, que está con ventaja. Sí. Esta era muy difícil. Muy bien, era difícil. Bueno, ya está, te fue re bien. Rotación que le toca a Marcelo. A ver, Marcelo. Tienen que meter todas ustedes, para que puedan ganar. Mirá la primera, te va a tocar con Sa la primera. Con Sa. Y es esta, ¿eh? Ahora la vas a escuchar y te la vas a acordar. Con Sa. Ahí va. Sa 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 No puedo creer, no puedo creer. Estás para ganar, se llama la canción. Bueno, vamos. ¿Salió bien o la hiciste re bien? Al principio costó, después agarraste la melodía bien. Vamos con Tre ahora, con Tre. Es esta la canción, ahora la vas a escuchar. Muy bien. Vamos, monstruo. Tre 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 Cli 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 c
Lo dejaste todo, Marcelo. Vamos ahora con Po. No tengo fiesta, loco. Con Po. Po. A ver. Poco casamiento. Po, 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 po. Po, 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 po. Los alumnos no pueden querer a su maestro. No, terrible. Po, 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 po. Cinco, cuatro, tres, dos. Ay, pero ahí la cachó. Fuego y pasión de Rodrigo. Dejate todo, profe. Se están llamando a tus alumnos sin parar. El canal no da abasto atendido. No, esto no sale. Están ¿no? todos diciendo ídolo, profe. Vamos con Yu, con Yu. El Yu. Chat de los papis estalla, ¿eh? Sí, vamos, no, con Yu. 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 Su 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 tiempo. Te quiero, profe. Deja de sufrir. No. Que ya no puedo. Ni una de Polar. Deja de llorar. ¿Quién ganó, Ale? Barbie y Carla. Claro que sí. Se llevan 5 segundos cada uno. Nos vamos a la pausa para, no sé, recomponernos un poco, ¿no? Hay que descansar, volver a la normalidad. Una pausa cortita y enseguida volvemos y seguimos jugando. No te vayas, ya venimos. Para momentos de calor extremo, nuevo Rexona Clinical, el único antitranspirante que poniéndotelo una sola vez te mantiene protegido, hagas lo que hagas. Rexona Clinical, protección como nunca antes. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de calor extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Estamos listos para nuestros juegos armados, ¿eh? Que tienen que mirar 2 imágenes, o 3 o 4, y van a formar una palabra, o un nombre, o el nombre de una canción, una frase, lo que sea, ¿eh? Presten atención y a ver las antenas paradas. Primera imagen, a ver. ¡Ay! ¿Qué es un helado eso? Ay, no entiendo. Parate. No puedo ayudar. A ver, Carlitos. Iceland. No. 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 Quedó afuera, Carlitos. A ver, ¿quedó afuera? Lo primero, ¿qué es? Un helado. Un helado. ¿Y lo segundo? Un rey. Un rey de Inglaterra. ¿Y en inglés? ¿Cómo se diría rey? King. Entonces, bro. ¿Qué sería si unimos las dos cosas? Ace. No. King. No, se apagó Barbie. Se apagó Barbie. Ice cream. ¿Cómo? Ice cream. No. Monchi, ¿no? A ver. ¿Algo con Frozen? ¡No! No. Bueno, se lo voy a decir. Helado King. ¡No! ¡Helado King! ¡No! Sí. ¡Es muy buena! Está bien. Son como jodas. Okay, está bien. Bueno, para vamos a la próxima. Esta era para entrar en calor. Vamos a la próxima. Imagen. A ver ahora. ¿Eh? ¡Ah, qué difícil, eh! La primera que. ¿Es una sola palabra? Sí. En este caso son 2 palabras. Ajá. Artículo y sustantivo. Artículo y sustantivo. Sí. Y va, de la primera imagen a la última se pueden mezclar. Ayudita para algún. Todo te va a dar una referencia. Ah, pero, okay. Pero yo les leería todo de. De corrido. ¿La primera quién es? Lali. Lali. ¿El segundo qué es? Un pato. ¿Y qué hace el pato? Nada. ¿Qué, cómo? ¿Qué, cómo? ¿Cómo? Que, no habla el pato. ¿Cómo se comunica? ¿Cuál hace? No te puedo creer. ¿Cómo? Después está Dora. Y después está Dora. No, entonces. Puedo... A ver, Monchi. ¿Lali nadadora? No. Estaba bueno. Se enteren, se mueren. ¡Marcelo! ¿La nadadora? Tampoco. No. Tampoco. Me parece que no tiene Carlitos. A ver. ¿La licuadora? ¡Correcto! ¡Muy bien! La licuadora, muy bien. Perfecto. Ay, es re difícil. Era difícil. Era obvio. Vamos a jugar en casa también, ¿eh? A la próxima, a ver. ¿Qué es eso? ¿Y ahora? Uy, acá. Marcelo. Azúcar moreno. Es un grosso, muy bien. Azúcar y después estaba moreno.
Muy bien. Estaba más fácil. Vamos sí. a la próxima, a ver. ¿Y esto? Upa, la la. A ver. Grande pa. Sos un grosso, Martín. No sé cómo sacaste la pará, no vale. No, no, muy bueno. Pero grande pa. Muy bueno, grande pa. Vamos a la próxima, dale, a ver. Compartí. Oh. ¿Y ahora? Calcio. Sí. Uy, este muchacho, ¿cómo se llamaba? Coño. ¿Lo primero qué es? Un mate. Mate. Ok. Matías Salés. ¿Y después? ¿Cómo le dicen a los Matías? Matupe. No. ¿Y el calcio cómo en la tabla periódica, cómo lo escriben? ¿Cómo se representa? No te puedo creer. ¿Entonces? ¿Entonces? Manteca. No. ¡Lo tiene Marcelo! ¡Lo tiene Marcelo! ¡Sí! No le ata. Matemática. ¡Correcto! No, no, matemática. ¡No! ¡Claro! ¡No! No, muy bien, Marcelo. Está inspirado. Vamos a la próxima. ¡Uy, qué difícil está esto! ¡Dios mío! A ver. No sé. ¡Ay, no, no! No, no. Sé. Pero no está la C. Ah, claro, pensé ¿no? que decía no sé. No, de no, que no, no. está y la C. No. Sí, puede ser lo ¿puede que ser dijiste. O no. Claro, está bien, pero no. Se trata de una localidad. ¿Una localidad? Una localidad. Sí. Localidad. Vos, claro, vos dijiste no sé porque en la C no había nada. Claro, no había claro. nada. Claro. Claro, no había nada. Como... ¿Yo puedo volver a arriesgar? No, ya quedaste afuera, pero ¿la sabés? ¿Dijiste que era una localidad? Sa. ¿A sa? Sa. ¿Se sepa? Sa. ¿Se sepa? Lo digo. ¿En C? Nada. No, 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 no. No, no, no. Bueno, estuviste cerca. Yo estuve cerca. Muy bueno. Muy bueno. Si están pensando. Vamos a la próxima, a ver. A ver, a ver. Este es un refrán. ¿Un refrán? Sí. A ver, Marcelo. Ah, sí, no. Yo. Aunque yo, lo vista de seda, mono queda. Exactamente. No, 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 está no, bien. No, muy bien, bien, muy bien. No. Vamos a la próxima. Oh, no. Ay, ya. ¿Qué es? A ver. Depi Lady. No. Algo chivo. No, no, no. No lo puedo. Primero. Cera. Exacto. Dolor. ¿Y segunda quién es? A ver. Cerámica. Ay, ya lo dijo, no puede. Anulado, porque ya había participado. Cerámica. Era cerámica, correcto. Lo sacó y bueno, el que se entusiasmó. Porque claro, cuando lo sacás, se entusiasma. Vamos con la próxima, a ver. A ver. ¿Qué le regalé? A ver. Es algo que tiene que ver con la cocina. ¿Cómo le dicen a la primera imagen? Alfano. No, Graciela. Tiene otro nombre, otro sobrenombre, digamos. Grace. Ajá. Grace. Bueno. Grace. No tan largo, más corto. Verá. Verá. ¿Y después qué hay? Una tina. ¿Entonces? No, te puedo creer. No. ¿Qué? ¡Dale, Barbie! No, no, dale. No, no, dale. Que quiero comer. ¡Dale, que se te apaga! ¡Gratina! ¡Gratina, dijo! ¡Muy bien! Gratina, muy bien. Gratina. Y nos queda una más, a ver. Aquí era. Otro refrán. A ver, Barbie. Es un refrán. Sí. Ay. ¡Llamó! ¡No, no, 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 no! ¡Al mal tiempo huele acá! ¡Correcto, Monty! Muy bueno, es excelente. ¿Quién ganó, Ale? Ganó Marcelo. Muy bien, Marcelo. Tuvo una racha muy buena acá. Nos vamos al próximo juego con presentación. Me suena. Muy bien, estamos listos para el Me Suena, ¿eh? Vamos a ver en casa cómo les va con este. Corran los muebles a bailar. Se va a bailar todo, Barbie, ya lo sabemos. ¿Preparada, Barbie? ¿Lista? Ahora. A ver. Oh. A ver, ¿quién canta? Noche pensé pasar de buscar. ¿Es Manuel Wins o es Eddie Sierra? Manuel, correcto. Uy, ¿esos? Vamos a escuchar bien, a ver. I'm too sexy for your party. Aqua. El segundo. Right, set, Fred. El segundo dijo Right, set, Fred.
Sí, correcto. Muy bien. Amamos. A ver las voces. A donde quiera que voy. ¿Miguel Cantilo o Nito Mestre? Ay, ni idea. El primero. Miguel Cantilo. Correcto. Correcto. ¡Ah! Uy, cómo estoy con la intuición. Sí. Uy, llegó el tango. A ver. Cuando la suerte que grena fallando y fallando. Esa voz es Edmundo Rivero, o es Roberto Goyeneche. Cuando estás bien en la vida. Ahora Rivero, gira. A ver. Eres feliz y lo serás aquí. Los Ángeles Negros o Leodan. Eres tú la estrella que alumbró mi rumbo. Leodan. Leodan. A ver ahora. ¿Por qué esa foto? Qué esa foto? Ay, se parece al Dipi. A ver si es Jorge Drexler o si es Diango. El primero. No, no. Diango. Diango. No. A ver, a ver. ¿Listo? Ojalá se te acabe la mirada. La canción. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. El primero. Silvio Rodríguez dijo y tiene razón. Sí, muy bien. ¿Qué te pusiste, Leo? A ver, si cuando Pedro no tenía nada que hacer, cuando toda la ausencia esperé. ¿Leo García? No, era Pedro Aznar. Cuando tuve coraje, llamé. A ver. Ay, no estamos los dos. ¿Qué voces? Abel Pinto. Es Abel Pinto, claro. Mira de vuelta, ¿será Caoba o serán los del Río? Ah, Caoba. Correcto, Barbie. Muy bien. ¿Y cuántas fueron? A ver, bueno, seis. Seis aciertos, Barbie. Bueno, está bien, es un buen promedio. Muy bien. Rotación, vamos, Mochi. A ver, a ver. Vamos. Bueno, vamos, Monchi, más de seis, vamos, que tratar de meter. ¿Preparado, listo? Vamos. Ahora. Qué difícil se me hace. ¿Es Baglietto o es Lerner? Y este es Lerner. Obvio, es Lerner. Ay, la foto de María Marta. Y las fotos son terribles, esas fotos. Mirando a mi manera, ¿quién la canta en esta versión? ¿Es Estela Raval o es María Marta Serralima? Mi vida entera. ¿Serralima? No, era Estela Raval. Mira vos. A ver. Tú no puedes volver atrás. Dos porque voces la vida privilegiadas. Están las que han jugado, se ponen voces ahí cercanas. Ay, sí. Es difícil. ¿Es Mercedes Sosa o es Liliana Herrero? Te sentirás. No, esta es Liliana. Correcto, Liliana. Bien. Esta es Liliana. Lunes y primer día de semana. El himno de la hinchada, vamos. ¡A la producción es tremenda! Sí, sí, les encanta. La foto a ver, ¿es Rodolfo Zapata o es Pablo Granados? Muy bien acompañado. No vamos a trabajar, ¿eh? Rodolfo Zapata. Rodolfo Zapata, correcto. ¿La Torre o Viuda Hijas? Está Patricia, ¿eh? Es Patricia Sosa. Es Patricia, muy bien. Mirá Media Villa ahí al lado, ¿eh? Opa. ¿Y ahora? Era DJ Bobo. No te preocupaste, no hubo más problemas si las manos levantaste. ¿Qué me decís vos? El símbolo. El símbolo. Vamos. Claro que sí. Esta canción. Es Sandro. Llego a agarrar acá, la nena me agarra de la puerta, me pero pega una paliza. Te agarro yo directamente. Vos, me pegás acá mismo. El más fuego de todos. El uno total, Mariana. Total. Sandro. Por supuesto, yes. Sandro. A ver. Si me faltarás, no voy a morirme. ¿Silvio Rodríguez o Pablo Milanés? No, este pensé es Pablo, ¿eh? Muy bien, correcto. Sí, sí. Las preocupadas. Las preocupadas a tu armonía. No. Luis, amistades peligrosas. Si
querés podés enfocar la Barbie, yo te doy la respuesta para los, ¿no? O a Mariano. Está como loca, Barbie, se baila todo. Azúcar Moreno, Mariano. Correcto. Azúcar Moreno. Y la última, a ver. ¿Y esta? Puede ser Banana Pueyrredón o Juan Manuel Ortega. Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño. Quisiera hacer un pequeño. Muy chiquita. Sí, muy bien. Decime que es Manuel Ortega. Por supuesto, eres Manuel. Muy bien, Monchi. ¿Cuántas fueron para él? 9. Muy bien, Monchi. Pasó al frente con esos 9 aciertos. ¡Excelente, Monchi! Y llega Carlitos. Rotación. A ver, Carlitos. Tengo que decirte que bueno, muchas fotos muy buenas que ponen. Muy buenas. Algunas son una guachada. Hay una guachada. No vamos a decir quién lo hace. Carrito de bebidas. Tenemos un productor asignado a eso. Exactamente. Preparado, Carlito. ¿Listo? Listo. Ahora, a ver. ¿Qué onda? Ahí vamos. Oh. Jamás he querido tanto. ¿Iracundos o son los galos? Los iracundos. Correcto. Buscando. Sí. ¿Facundo Cabral o es Piero? No, y esta es la voz de Piero. ¡Es Piero! Muy bien ese oído. Piero. ¿Mayonesa o Pancho y la Sonora? Muy particular. A ella le gusta la música disco. Con sus amigas ponerse a bailar. Pancho y la Sonora. Era Mayonesa. Pero no tenían un hit que se llama Mayonesa nada más. También. No, ay, tenían otra. Tenían dos. A ver. Ay, ya. Mira la Chayanne. ¿O será Marc Anthony? Con la ropa de. No, es Chayanne. Es Chayanne, correcto. Con un slip muy, muy comprometido. Sí, jugadísimo. Y ahora. No. No ha sido fácil para mí. ¿Pimpinela o Miranda? La, 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 la. Lo que gané, lo que perdí. Esta es Pimpi. Por supuesto, Luciana. Muy bien, vamos a ver ahora. Paulina Rubio. Esta es Paulina. Muy bien. Very well. La voz no se, no se puede confundir. El tiempo es veloz. Tan nada. David Lebón o Victoria. Este es David Lebón. Muy bien. Sí, bien. Claro que sí. Y esto que te los conoces a todos. Sí, la sabes. And the Black Eyed Peas o Nicky Jam. Son estos, son todos iguales. Sí. Y ponele que son los primeros, los Balvin. No, eran los segundos. No los conozco. A ver, a ver. Oh. Quiero esa camisa, Mariana. Target te quiero. Este es tu género. ¿Es Quique Villanueva o es Raúl Padovani? Este creo que es Raúl Padovani. No, era Quique. Pero ¿cómo? Camisa. Y la última, a ver. Este día que te fuiste, puedo imaginar. ¿El signo o desacado? Mirando toda la ciudad. Esperá, los retenía los sacados. Sí. Les tenía el repertorio, pero esta no se las conozco. No, este es el signo. No, era desacado. Sí, te faltó escuchar esta canción. Ese son uno de los hijos, el hijo de Pinky. Claro, exactamente, exactamente, el del signo. Muy bien, bueno, entonces, ¿cuántas fueron? Muy pocas. Seis. La otra vez metí todas. Qué bárbaro. Bueno, pero ahora te fue muy bien silabiando, por eso, ¿eh? Te dije la de esta si se compensa. Por ahora Monchi va ganando. Rotación que llega Marcelo y tiene que lograr más que los 9 de Monchi, ¿eh? 9 es el límite mínimo. ¿Preparado, Marcelo? ¿Listo? Ahora. Hey. Jodida la foto. La foto es terrible. No, me da miedo. ¿Es Marta Sánchez o Alejandra Guzmán? Esas que brillan. Marta Sánchez. Correcto, Marcelo. Acerca sin poder resistir. A ver ahora si es Alexandre Pires. Chichi Peralta. Chichi Peralta. Esa, muy Chichi bien. Peralta. Bien. A ver ahora. Perdóname. ¿Quién canta? Si pido más de lo que puedo dar. ¿Es Camilo Sesto o es José José? Camilo Sesto. Muy bien.
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había. ¿Son los encargados o es Tango 4? Los encargados. ¡Tango 4! Ayer te vi, traías tanta sombra. Rally Barrio Nuevo, que la noche parecía deshacerse. Jorge Rojas. Ay, era Rally Barrio Nuevo. Envenenaste el silencio. Se fue mi aire. ¿Será Rey o será Camila? Camila. Muy bien. Sí. Y cuando llegué, cuando llegué el tiburón. ¿Y ahora? Ahí está. ¿Son los fantasmas del Caribe o es Proyecto 1? Proyecto 1. Tema, ¿eh? Proyecto Muy bien. Bueno. No. Muchacha de luz. A ver ahora, ¿de quién es esa voz? ¿Es de Palito? ¿O es de Leonardo Fabio? Palito Ortega. Muy bien. Mirando hacia mí. ¿La oreja de Van Gogh o fue Soraya? La oreja de Van Gogh. Ay, era Soraya. Y la última. Toda chamuscada, está siempre Pantoja por mí. Mucho reflejo. ¿Será Ángela Carranco o será Isabel Pantoja? ¿Isabel Pantoja? Ay, era Ángela Carrasco. ¿Cuántas fueron? Seis. Todos seis menos Monchi, que metió nueve y se lleva los cinco segundos. Monchi, excelente. ¿Y saben qué? Nos vamos a la pausa, ¿eh? Nos vamos a la pausa porque después tenemos el tiempo de oro, nuestro juego final. Y el que gana ese juego es el que abre la mamusca. ¡Ya venimos! Estamos de vuelta y con nuestro juego final, el tiempo es oro. Barbie es la que más segundos juntó, llegó con 120 segundos. Tenés un montón, Barbie. Mucha merda, a romperla. Bueno, vamos, preparada, dale. ¿Lista? Ahora, ¿cuántas fichas hay que poner en línea para ganar el juego del Tateti? Tres. Correcto. ¿Dónde se celebra la fiesta nacional del chamamé? Paso. 112. ¿Cuánto mide el largo de una pileta olímpica? Paso. 108. ¿Qué color identificaba a los federales en su guerra contra los unitarios? ¿Azul? No, era el rojo. ¡Ay, rojo, sí! ¿Cuánto 102. Es 8 más 9 menos 6 menos 4? Paso. 99. ¿Cuál era el apodo de Isabel Sarli? Coca. ¡Correcto! 96. ¿Cómo se llama el centro del Alcaucil? ¿El? El centro del Alcaucil. Paso. 92. ¿Qué capa estratosférica alterada por gases contaminantes volvió a recuperar parte de su volumen en el 2020? Paso. 85. ¿A qué personaje de la literatura universal le crecía la nariz cuando mentía? Pinocho. Correcto. 82. ¿Qué signos de puntuación se utilizan para citar textualmente algo? ¿Para? Para citar textualmente algo. Paso. 76. De acuerdo al refrán, en boca cerrada, ¿qué insectos no entran? Moscas. ¡Eso! 73. ¿En qué país se celebra la fiesta de San Fermín? ¿San Fermín? Sí. ¿En qué? ¿En qué país? España. ¡Correcto! 68. ¿En qué selección juega Antoine Griezmann? Ni idea. Paso. 65. ¿Cómo se llama la esposa de Barack Obama? Ay, sí. Paso. 61. ¿Cuánto es el duplo de 16? Paso. 56. ¿Quién dirigió la saga de Kill Bill? Paso. 53. ¿Qué organismo nacional se encarga de medir la inflación? Ay, no, paso. 49. ¿Cuál es el ave más pequeña que existe? ¿El qué? El ave más pequeña. Paso. 44. ¿Qué banda formaron los hermanos Moura? Paso. 40. ¿Cómo se llama el pie ladero de Don Quijote? ¿El? El ladero de Don Quijote. Ay. Paso. Ahora va a salir. Estamos en 32 segundos. Vamos que retomamos. ¿Dónde se celebra la fiesta nacional del chamamé? Corrientes. Correcto. 29. ¿Cuánto mide el largo de una pileta olímpica? 60. 50. ¡Ay, era! ¿Cuánto es 8 más 9 menos 6 menos 4? 4. 7. La respuesta 21. Correcta. ¿Cómo se llama el centro del Alcaucil? Semilla. No, el corazón del Alcaucil. ¿Qué capa estratosférica alterada por gases contaminantes volvió a recuperar parte de su volumen en el 2020? El ozono. Eso, la capa de ozono, correcto. Sí. ¿Qué signos de puntuación se utilizan para citar textualmente algo? Citar.
citar. Sí, citar, para cuando alguien dice algo, cinco, ¿cómo lo...? Paso. Cuatro, seguimos. Tres, ¿en qué selección juega Antoine Griezmann? Italia. En Francia. Tiempo. Ay, después estaba, ¿cómo se llama la esposa de Barack Obama? Oh, que era Michelle. ¡Michelle! Las comillas era lo, para citar la frase de alguien. ¿Y cuál otra? Tarantino era la saga de Kill Bill. Y el duplo de 16, que era 32. ¿Cuántas fueron? Siete aciertos. ¡Siete aciertos! ¡Correcto, Barbie! Bueno, muy bien. Siete aciertos no fue tan grave, ¿no es cierto? No fue tan grave. Me faltó decirte cuál es el ave más pequeña, el colibrí, el organismo nacional que se encarga de medir la inflación, el INDEC. Sancho Panza es el ladero de Don Quijote y Virus es la banda de los hermanos Moura, ¿eh? Bueno, Barbie, muy bien, igual. Vamos a la chapa directo. Muy bien, Barbie, que hoy la rompió, ¿eh? Vamos, Monchi, que llega con 110 segundos. ¡Uy, qué difícil! ¡Ay, Dios mío, hay que estar ahí! Uno se pone muy nervioso. Todo lo que sabes, te lo olvidas ahí. Preparado, Monchi, mucha mer, ¿eh? Preparado, ¿listo? Ahora, ¿qué ave se utiliza como símbolo de la paz? La paloma. Correcto. 107. El monumento al lobo marino es símbolo de qué ciudad balnearia? Mar del Plata. Correcto. 104. ¿Cuántas disciplinas deportivas tiene un heptatlón? 50. Ahí pasaste. Acuérdate que tenés que contestar y después apretar, ¿eh? Okay. Pasó. Vamos con la próxima. ¿Qué militar se autoproclamó emperador de Francia en 1804? Este loco... ¡Dale! ¡Pasa! ¡Ya va a venir! ¿Cuánto es 9 más 2 menos 3 más 5? 9 más 2 menos 3 más 5. Paso. 84. ¿Qué actor interpretó a William Wallace en la película Corazón Valiente? Paso. ¿Ya va a venir? Chen. ¿Cómo se llama el alimento que se prepara con las huevas de esturión? Esa... Ya va a venir. 74. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica y el más abundante del universo? Oxígeno. El hidrógeno era la respuesta 68. Correcta. ¿A qué músico pertenece el disco El amor después del amor? Fito Páez. Correcto. 65. Acuérdate de responder y después apretar. Oh. ¿Cómo le dicen a la cancha de River Plate? Monumental. Correcto. 61. ¿Cómo se llama la avenida porteña a partir de la cual las calles que la atraviesan cambian de nombre? Rivadavia. Muy bien. El puente Zárate Brazo Largo une la provincia de Buenos Aires con qué provincia? Entre Ríos. Muy bien. ¿Quién fue la única tenista argentina que ganó un título de Gran Slam? Sabatini. Eso. ¡Apretá! Ahí está. ¿Cómo se llamaba la planta nuclear de la Unión Soviética que tuvo un accidente en 1986? Chernobyl. Muy bien. Ahí está. 41. ¿Cuándo cumplirá la mayoría de edad un argentino nacido en el 2021? Paz. 38. ¿Cómo se llama el hijo de Carmen Barbieri? Federico. Muy bien. ¿Cómo se llama el sistema operativo creado por Bill Gates? Microsoft. Windows 20. Se llama. Ah, ¿lo vendiste? ¿De qué material son los colmillos de un elefante? Marfil. Eso. 20. ¿A qué banda de rock pertenece el álbum Narigón del Siglo? No me puedo hacer esto. Paso. 20. ¿Qué famosa novela escribió Bram Stoker? Ni idea. Paso. Ahí está, pasá, apretá. Ahí estamos, 17. 17 segundos, retomamos las que pasaste. ¿Cuántas disciplinas deportivas tiene un heptatlón? 50. 7, la 13. Respuesta correcta. ¿Qué militar se autoproclamó emperador de Francia en el 1804? Pará, Napoleón. Correcto, muy bien. ¿Cuánto 6. Es 9 más 2 menos 3 más 5? 3. 2. Pará. 1. No, upa. 10. Ay, era 13. Ay, la sabías. Mira, Mel Gibson era el de Corazón Valiente. Caviar era el que no te salía el nombre. En el 2039 tendría la mayoría de edad un argentino nacido en el 2021. Y después, Divididos era Narigón del Siglo. Ay, qué vergüenza, Mariana. Gracias. Y Drácula, la novela de Bram Stoker. Ahí uno se olvida de todo. De todo. ¿Cuántas fueron? A ver. 11. Muy bien. 11. Aciertos, no le sobró nada de segundos, pero tuvo un muy buen número. Y le toca a Carlitos. Vamos, Carlitos, que llega con 105 segundos. 105 segundos para Carlitos. ¿Estás nervioso? Re, pero que son... Veo que soy el que menos segundos tiene. No, es muchísimo igual. Va. 105. Me tengo re fe, Mariana. Acá lo que importa es contestar. A ver, te tengo fe, amor. Y ya vos. ¡Listo! Ahora, ¿cuántos colores tiene el juego del Ludo? 3. 4. 102. Siguiente. ¿Qué país tiene forma de bota?
Italia. Correcto. 99. ¿Cuántos puntos vale el tanto convertido de tiro libre en el básquet? Paso. ¿Brasil fue una colonia de qué actual país? Paso. 94. ¿Cuánto es 3 más 9 más 4 menos 6? Paso. 91. ¿Cómo se llama el periodista que acompañaba a Mario Pergolini y Eduardo de la Puente y Caiga quien caiga? Paso. 86. ¿Cómo se llama el dulce típico de la Navidad con pasta de almendras que se le da forma de tableta rectangular? Mazapán. ¡Turrón! ¡No! ¡Era turrón! ¡Mazapán! 81. ¿Cómo se llama la molécula? Ahí vamos. ¿Cómo se llama la molécula relacionada con la información genética? ADN. ¡Eso! ¡Correcto! 74. ¿Qué artista plástica argentina fue la creadora de la instalación llamada La Menezunda? ¿Marta Menjín? ¡Eso! ¿Cuál es el sinónimo de cleptómano? ¡Ladrón! ¡Muy bien! 66. Según la tradición popular, ¿qué animales hay que contar para dormirse rápidamente? ¡Ollitas! ¡Sí! 63. ¿Qué país se encuentra más al norte del continente americano? Alaska. ¡Canadá! Es la respuesta correcta. 66. ¿Cómo se llama el tanto de rugby que se obtiene apoyando la pelota detrás de la línea de metal del rival? ¡Strike! ¡Try se llama! 56. Rugby. Siguiente. Según la mitología griega, ¿cuál era la parte vulnerable del héroe Aquiles? ¡El talón! ¡Muy bien! 52. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. ¡Correcto! ¿Qué actor interpreta al personaje Indiana Jones? ¡Harrison Ford! ¡Correcto! 17. ¿Cómo se llama el organismo que controla la calidad y autoriza las vacunas en Argentina? Paso. 43. ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? ¡Paso, boluda! ¿En qué actual país nació Vincent Van Gogh? ¡Yo! Holanda. ¡Correcto! ¿Qué significa la palabra domani en italiano? Mañana. ¡Eso, correcto! 32. Estamos en 32 segundos. Vamos, que puedes meter más, ¿eh? Vamos. ¿Cuántos puntos vale el tanto convertido de tiro libre en el básquet? 2. Un punto era. 28. ¿Brasil fue una colonia de qué actual país? Portugal. ¡Exacto, correcto! 25. ¿Cuánto es 3 más 9 más 4 menos 6? 10. Correcto, muy bien. 20. ¿Cómo se llama el periodista que acompañaba a Mario Pergolini y Eduardo de la Puente en Caiga quien caiga? El tercero. No me acuerdo, no sé. ¡Sí, lo sabés! 14. Seguimos. A ver. ¿Cómo se llama el organismo que controla la calidad y autoriza las vacunas en la Argentina? Ay, ¿cómo se llamaba? Eso yo, papá. ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? El único mamífero que puede volar. Sí. El único mamífero cuatro, que puede volar. El único mamífero. Tres, quiero sacarlo, no dos, quiero decir paso. Uno, yo. Se acabó. Es el murciélago. Oh. El murciélago. Pero ¿por qué no me hiciste así, Mariana? Mirá. No se me ocurrió. Y después el AMAT era. ¿Viste cómo te lo hacía? No te lo podía hacer. El AMAT es el organismo que controla la calidad y autoriza las vacunas. Y después tenés a Juan Di Natale. Dale. A Di Natale lo sacaba. Sí. Se ve que no está en primera línea en mi cabeza. Bueno, pero muy bien, te fue. ¿Cuántas fueron? 12. ¡12! ¡Va ganando! ¡Va ganando, Carlitos! ¡Excelente! ¡Ojito mamushka que va ganando Carlitos! Por ahora pasa a la final. No le sobró nada, pero metió 12. Y ahora es el turno de Marcelo, que llega también con 105. Gracias. Segundos. El profe. Vamos, el maestro. Vamos, vamos a mandar saludos a los alumnos, Marcelo. Del Colegio Fleming de Quilmes. Ahí está, todos saludados. Entonces, mucha mer, Marcelo. Muchas vamos, gracias. Preparado, ¿listo? Ahora, ¿qué se dispara en el mar como señal de auxilio? Una bengala. Sí. 102. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Japón? Paso. 99. ¿Cuál es el segundo nombre del exjugador Gabriel Batistuta? Omar. Muy bien. 96. ¿En qué país ocurrió el accidente en la central nuclear de Fukushima en el 2011? Paso. 90. ¿Cuánto es 6 más 7 más 4 menos 8? 9. Correcto. ¿Qué bebida llamaba a tomar el capitán Piluso en su programa? Paso. 82. ¿Cómo se llama popularmente al sándwich de chorizo asado a las brasas? Choripán. Eso. 72. ¿A qué órgano afecta principalmente la tuberculosis? Paso. 74. ¿Cuál es la última nota musical de la escala natural? Sí. Sí. 70. Junto con el español, ¿cuál es el otro idioma oficial de Paraguay? El guaraní. Sí, correcto. 67. Según la Biblia, ¿cómo se llamó la embarcación construida por Noé para salvar a su familia y a los animales del diluvio universal? El arca de Noé. Eso. 61. ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? En la India. Sí. 58. ¿De qué ciudad es el equipo de fútbol de primera división Aldo Civi? Paso. 54. ¿Qué recipiente de la mitología griega perteneciente a Pandora contenía todos los males del mundo? Paso.
49. Dos ángulos interiores de un triángulo suman 130 grados. ¿Cuántos grados mide el ángulo restante? Paso. 43. ¿En qué programa conducido por Nicolás Repetto se jugaba al corchito? Sábado Bus. Muy bien. 49. ¿Cuál es la ciudad sagrada del judaísmo, el cristianismo y el islam? Jerusalén. Sí. 34. ¿Qué significan las siglas TOC, que define a un trastorno de conducta? Paso. 29. ¿Qué instrumento toca la argentina Marta Argerich? Paso. 26. ¿De qué lengua proviene el español? Del latín. Correcto. Muy bien, estás en 24 segundos. Retomamos. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Japón? Tokio. Correcto. 21. ¿En qué país ocurrió el accidente en la central nuclear de Fukushima en el 2011? Paso. 16. ¿Qué bebida llamaba a tomar el capitán Piluso en su programa? Paso. 12. ¿A qué órgano afecta principalmente la tuberculosis? Paso. 8. ¿De qué ciudad es el equipo de fútbol de primera división Aldo Civi? Argentina. Es de Mar del Plata. ¿De qué ciudad era la pregunta? ¿Qué recipiente de la mitología griega perteneciente a Pandora contenía todos los males del mundo? La cajita de Pandora. ¡Exacto! La caja de Pandora. Bueno, pudimos meter esa. Y mirá, los pulmones. La tuberculosis afectaba a los pulmones. La tenía. La leche invitaba a tomar el capitán Piluso. En Japón fue lo de la central nuclear de Fukushima. Sí. Y después, ¿cuál tenemos? Trastorno obsesivo compulsivo era el TOC. Y Marta Argerich toca el piano, ¿eh? ¿Cuántas fueron? 13. ¡Pasó a la final, Marcelo! ¡Por una le ganó a Carlitos! ¡Qué peleado estuvo esto! ¡Felicitaciones, Marcelo! ¡Muy bien! ¡Impresionante! Y para todos los demás tenemos yapa. ¡Quédate en casa! Presentado por Viviendas Roca. ¿Estás cansado de alquilar? Viviendas Roca. ¿Querés tu casa propia en 30 días? Viviendas Roca. ¿Cuotas fijas y en pesos? Viviendas Roca. Roca. Más de 50 años haciendo propietarios. Hola, gente. ¿Cómo va? ¿Quieren tener su casa propia? Por supuesto. Entonces ya Vivienda Roca tiene 50 años en el mercado y te brinda la seguridad que solo un líder te puede dar. Confía en la One, confía en Vivienda Roca. Y tené ya tu Vivienda Roca. Muy bien, estamos listos para la yapa. Está practicando Barbie. Vamos, Barbie, vamos. Que entre por la puerta y te lleva 10 mil pesos. Hoy tuviste un programón. Fuiste increíble. Jugaste bárbaro en todo. Dale. Me duele la cabeza. Se va extenuada, Barbie. Para allá. A ver, dale. Vamos. Ay, no. Sí, vamos. Sí, con confianza. Ay, no, no lo puedo creer. Deriva derecho. ¿Cómo dobló así? Ahí pegó la mirada. Increíble. Mira, mira cómo dobla ahí. Ay, pero qué cosa, Barbie. Tenés que volver. Vas a tener que volver. Me encanta cuando venís. Así que está muy bien. Monchi, vení, que te toca a vos. A ver si lo logramos. Monchi, vení. Vos vení, sepárate acá. Barbie va para allá. Ahí está. Ahí va. Bueno, Monchi. Bueno. Escúchame, por la puerta. No por la ventana. No por la ventana. Y por el techo tampoco. No. Por la puerta. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Tiene que ser por la puerta. Preparado. ¿Listo? Dale, Monchi. Me concentro. Gracias, Barbie. Me concentro. Abrite, abrite, puertita, abrite, puertita. ¡Me gusta! ¡Ay, ay, ay! Me dio que se abrió, me espió, pero sí, me pero no lo puedo creer. Vas a tener que volver, Monchi, te espero, pero te lo pido, por favor. Mirá, me encantó tenerte acá. Hacía tantos años que no nos veíamos. Me encantó que vengas. ¡Carlito, vení! Carlitos la invocó recién ensayando. Sí, sí. Vamos, Carlitos. Exacto. Mirá qué bien. Olímpico. Ahí está, ahí con la misma técnica, como lo hiciste recién Mariana, en el ensayo. El ensayo es que, bueno, es terrible ensayar. A ver, sí. No hay que ensayar. El ensayo me salió perfecto, quiero que lo sepa todo el mundo. Sí, a ver, verdad. a ver, vamos. Yo ya gané, es que ya gané. ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! Es terrible. No es justo. Es terrible. La próxima vez que vengas, no ensayes. La próxima no ensayas. No, que ensayes. Ay, a mí me gusta que vengas igual, porque así nos vemos. Gracias, Carlito, te quiero. Bueno, ha llegado el momento de la gran final con Marcelo. Vení, Marcelo. Vamos ahora al centro. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Viniste con alguien de tu familia? ¿Alguien que te está acompañando? Sí, mi pareja que está acá. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Deseando. ¡Ay, está! Manda besos desde allá. ¿Cómo se llama? Bárbara. Bárbara. Muy bien, Bárbara. Tira buena energía que va a elegir Marcelo. Marcelo, te cuento, son 10 mamushkas. De estas 10, hay 8 que tienen dinero adentro. Mucho dinero, hasta 100 mil pesos. Y hay 2 que no tienen nada. Pero Seco te garantiza los 10 mil pesos, así que no te vas con manos vacías. ¿Cuál te gusta? A ver. ¿Cuál te vibra? Dijimos la 5. La 5, venías con esa en la cabeza. ¿Bárbara está de acuerdo? ¿Bárbara está de acuerdo? Sí, dice, está de acuerdo. Muy bien, mucha mer. Marcelo, le avisamos a la mamushka número 5 que está en juego. ¡Vamos! ¡Ah!
¡Ábrete! ¿Cuánto hay ahí? ¡Vamos, Marcelo! ¡Queremos que esté llena! ¡Que tenga todo! ¡Ábrete! Marcelo, Dios no, mío. Bien, todo suma, perfecto. Todo suma, todo claro que sí. Claro. Ahí entran los 20.000 para Marcelo. Guido se los entrega muy bien. Gracias, Marcelo. Jugaste bárbaro. Un beso a todos sus alumnos. Sé que te están mirando y haciendo el aguante. ¿Dónde estaban los 100? Que quiero ver. Eso. A ver dónde estaban los 100. Ahí, mirá, te estaba mirando. Ah, en la 9. Está bien escondido, bien. Gracias, Marcelo. Gracias, Carlitos. Te quiero. Muchas gracias, Monty. Muchas gracias, Barbie. Y muchas gracias a ustedes que están todos los días ahí. Chau, chau. Saludos.